Hola, soy Paul Simbal, soy el jefe de sostenibilidad de DP World Ecuador y bueno, muy contento de compartir este espacio contigo. Muchas gracias. ¿Podrías detallar tu rol en DP World? Bueno, yo estoy encargado del área de sostenibilidad. El área de sostenibilidad apunta a gestionar toda clase de temas sociales, ambientales, alineados a la estrategia de la compañía. Entendemos que somos un actor clave, como DP World, somos un actor clave en la logística a nivel global y en ese sentido lideramos acciones que permitan a nivel social y ambiental mantener una buena estándar. Súper. ¿Cómo se puede integrar la sostenibilidad en el comercio marítimo? Bueno, el comercio marítimo ha crecido mucho en los últimos años y precisamente es necesario que, así como se espera que el negocio sea eficiente, operativamente exitoso, tecnológico, también es importante que sea sostenible. Y desde ahí lo que se busca es impulsar iniciativas que promuevan aquella sostenibilidad del negocio. Entre esas destacamos nosotros por tres pilares fundamentales que tiene como DP World en sus más de 80 terminales donde está operando, donde incluye la educación como un pilar fundamental para garantizar perfiles en nuestra industria en el largo plazo. También el tema de la equidad de género, que es muy importante, atraer cada vez más mujeres a la industria. Solo por ponerte una situación en particular, el promedio mundial a nivel portuario de presencia femenina es del 7%. En nuestra unidad de negocio en Ecuador ya estamos en el 20%, pero aún estamos en miras de poder hacer mucho más. Y por último, nuestro tercer pilar es alineado a temas de agua, y agua en muchos sentidos, ¿no? Desde garantizar agua adecuada para las comunidades cercanas donde operamos, así como también trabajar con ecosistemas marinos. En particular, tenemos un proyecto que destaca mucho, que es nuestro proyecto Sembrando Vida, dedicado a la siembra de manglar en las costas ecuatorianas. Súper. Y por otro lado, sabemos que hace poco ganaron un premio por un proyecto de reforestación. ¿Nos podrías detallar un poco más acerca de ello? Por supuesto, precisamente Sembrando Vida es el proyecto insignia que tenemos como unidad de negocio en Ecuador, el cual fue galardonado por la International Association of Ports and Harbors como el proyecto de sostenibilidad más importante en la categoría de clima y energía. Pero ¿qué específicamente hemos hecho con este proyecto? Es restaurar o instaurar, mejor dicho, nuevos manglares. Y justamente en la zona colindante a nuestro puerto en Pozorja, y del cual se benefician muchísimas familias de las comunidades aledañas. Tenemos alrededor de 400 familias que se dedican a la pesca de cangrejo, de concha y de servicios turísticos de este ecosistema. Entonces, al ser tan importante para las comunidades locales y para nosotros, precisamente es un proyecto insignia. Otro valor agregado que tiene para nosotros es que el manglar tiene la capacidad de secuestrar carbono, como una de las metas también que tiene DP World a nivel global, de ser un negocio que al 2030 disminuya su huella de carbono en un 28%, al 2040 ser carbono neutral y en 2050 cero emisiones. Entonces, te hacía esta comparación de que el carbono que secuestra el manglar que hemos sembrado y que vamos a seguir sembrando, la expectativa es que sea parte del portafolio de compensación de DP World. Entonces, en ese sentido hemos caminado bastante. Es un proyecto Sí. que lleva alrededor de 5 años y hoy estamos esperando que puedan ya obtener las certificaciones para ser parte del portafolio de compensación. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo y por estar presente en TOC Américas 2022. Muchísimas gracias por invitarme.